bienvenidos a mi canal, mi rinconcito feliz. Hoy voy a hacer una transformación aquí en este lugar, que lo voy a hacer un mini desierto. Quería escarbar, pero la verdad que no se puede porque está la tubería del gas y está todo eso ahí. Entonces, para que luzca un poquito más bonito este lugar, es lo que voy a estar haciendo. Ponerle piedra y poner puros cactus para que luzca más bonito este lugar. Entonces, pues bienvenidos a este nuevo video. Espero que sea de su agrado y de que les guste. No se olviden de suscribirse, de comentar y de compartir. Así es como vamos a empezar a hacer este proceso. Yo sé que para ustedes va a ser unos minutos, pero pues para mí va a ser pues unas cuantas horas. Entonces nos vemos en un ratito más. Bueno, amigas, pues volvimos. Así es como vamos a empezar a arreglar este rinconcito. A ponerlo bien bonito y bien hermoso. Lo que vamos a empezar haciendo es, vamos a quitar estas plantas para empezar a rellenar con la piedrita, ¿ok? Entonces las invito, les digo a casa, mi rinconcito feliz. Empezamos con la transformación de este pedacito. Un pequeño desierto. Igual esas plantitas las voy a seguir usando, pero en otro lugar. Este va a ser un nuevo proyecto que voy a empezar a hacer también. Para que luzca bonito aquí está, ¿no? Esta es la entrada principal de mi casa. Este es un nuevo proyecto. Miren, como aquí en este lugarcito, por parte de toda la mañana, pega todo el sol en esta área, ¿ok? Entonces, por parte de las 5 de la tarde, empieza a pegar el sol de allá para acá. Entonces, sí va a tener una buena iluminación este lugar. Ahora vamos a empezar echando la roca. Esta, miren, la roca que estoy usando, roca volcánica. Por ahorita traje 6 costalitos, a ver cuántos me voy a llevar. Creo que es como unos 10. Como les digo, aquí no puedo escarbar, yo hubiera querido escarbar, pero no voy a poder. Como les digo, corren las tuberías del gas y no sé de qué más. Entonces, por eso cambié los cactus, los voy a poner están en macetas de barro. Así es de que para que hagan una buena combinación la piedrita con la maceta de barro. Por eso es que elegí, pues, comprar esta piedrita.
Yo pienso que se va a llevar como unas 15 bolsas aquí. Y pues está bien porque en tiempo de... En tiempo de que llueve aquí no se haga lodo, no se encharque el agua. Así de que... Pues así va a ir quedando, mis amigas. Como les digo, no se olviden de suscribirse a mi Rinconcito Feliz, de comentar, de compartir. Y pues la dejo un momento, ¿ok? Solo quería que miraran cómo es que iba a empezar este proyecto. Y pues así es como va a ir quedando la piedrita. Miren. Tengo que acomodarle así todo, rellenar todo este pedazo de pura piedrita de esa, ok. Entonces también era lo que quería echar un vistazo, cuánto más o menos me iba a llevar para comprar las piedritas. Ayer compré 6 costalitos, así de que yo pienso que voy a comprar como otros 10 para que me ajuste bien a hacer mi proyecto que quiero hacer, ok. Entonces los dejo un momentito, ok, y bienvenidos a mi Rinconcito Feliz. Miren, amiguitas y amantes de las plantas, estos cactus son los que van a ir para allá, para enfrente. Estos. Esos los voy a poner en unos botes de barro, para que queden al color de las piedritas. Y aquí les voy a mostrar los cactus que van a ir para allá. Miren, todos estos cactus son los que van a ir para allá, para enfrente. Estos los acabo de poner en maceta de plástico para que duren un poco más ahí plantados, más grandes. Todos esos cactus son los que voy a ir a poner allá enfrente. Miren, aquí tengo una reproducción de cactus ay, no sé cómo se llama, que de estos fue de los que le mandé uno de esos a mi madrina Perla, uno grandote, pero pues con la calor se le echó a perder, así es de que le debo uno. Miren, ahí está. Todos estos son los que voy a ir a poner allá enfrente. Y pues miren, aquí tengo mis suculentas. Esta área la quiero dejar así de pura suculenta. Miren, así está de hermosa esta mesa. Y luego aquí tengo la carretilla, miren, que había hecho, que esta también la pienso pasar para allá, para enfrente, la yarda enfrente, o ponerla más hacia el sol. Aquí tengo mis coronitas de Cristo, coronas de espina. Esta me las han regalado una amiga, y este y otras que tengo por allá. Y aquí está esta mesita con calanchoes y estos aionios, que miren, estos los agarré bien pequeñitos hace un año exactamente. En estos días, hoy hace un año que anduvimos para allá, para con mis tíos para Kansas, y los dejé plantados estos, y miren lo que han crecido, pero estaban una cosita bien chiquita. Miren, esta también me la regaló una amiga, y esta también exactamente tiene un año, la planté el 1 de mayo, y mira qué hermosas. Esa cosita, miren, esa canastita con esas cositas. Miren la silla. Ahí está. Bueno, nomás quería enseñarles los cactus que voy a poner para allá, para enfrente. Y miren, esta echeveria pálida me la mandó mi madrina Perla de allá de la Florida. Y ya le saqué 5 hijitos, y ahí tiene otro, que son 6.
Gracias, madrina Perla. Si miras este video, mira. Qué hermosa está aquí la Echeveria pálida. El Aeonio kiwi, mis aeonios, que ahí están. Luego esta otra mesita, miren, con estas plantas gigantes. Miren. Ahí están, miren, los cactus que voy a pasar para allá para atrás. Todos esos. Toda esa mesita se va a ir para allá para enfrente. Y las voy a estar poniendo así en macetas de plástico de ese color y de barro, para que combinen con lo que es la pared de madera y las piedritas. Así es de que miren, ahí está, miren estas bellezas. Ellas también las compré en la 99, costaron $3, bien chiquitas. Creo que las agarré como esta que está aquí, como esa, así de chiquitas. Y miren, wow, están súper hermosas. Miren. Díganme si no. Luego esta también, miren, así de chiquita la agarré como aquella. Y miren lo que ha crecido bastante, ya necesita una maceta nueva. Más grande para que crezca más grande. Bueno, las dejo un momentito, ¿ok? Día siguiente. Y bueno, amigas, entonces miren, así es como va quedando este jardincito. Ahí es los que llevo de cactus. Todavía me faltan más, pero todo. Así es como va quedando, miren. Le falta todavía la piedrita para aquel lado. Aquí es como va a quedar. Le voy a echar una cuanta piedra blanca alrededor para que resalte un poco más. Y pues así es como va quedando este rinconcito aquí de puros cactus. Espero que les guste, que remodelen sus jardines, que se pongan creativas y no se les olvide comentar, compartir, dar me gusta y activar la campanita para cuando vuelva a subir un nuevo video sean las primeras en verlo. Entonces, así es como va quedando este proyecto de un pequeño desierto de cactus. Nos vemos en un ratito más. Es 3 días después. Bueno, amiguitas. Miren, aquí seguimos con el proyecto. Miren lo que me acaban de comprar. Este otro cactus para mi colección. Este otro, que los encontré en la Home Depot. Y luego este otro. Miren. Ya estaba a florear. Y ahorita pues vamos a seguir con este proyecto. Vamos a empezar a seguir echando las piedritas. Ok. Gracias.
Ya. Bueno, entonces así es como va quedando. Mira, qué diferencia. Qué bonita diferencia. Este rinconcito, este nuevo proyecto con puros cactus. Bueno, ahí voy a dejar esa portulacaria afra, que es como un tipo bonsai. Fueron 11 costalitos de piedrita de esa roja volcánica. Yo pensé que iba a ser menos, pero no. Siempre estaba grandecito el pedacito. Estas piedritas sí, las agarré del río el año pasado. Mi hermano y mi sobrino me ayudaron a juntarlas. Y miren, para lo que sirvieron, para ponerlas aquí en esta decoración. Espero que les guste, que compartan, que den me gusta. Cualquier cosita que hagas en tu jardín, luce. Luego le voy a poner así unos animalitos para que luzca más bonito. Ahorita no los tengo, pero voy a buscarlos para ponerlos. Qué chulada, qué bonito. Mi mini arreglo. Mini, grande.
Ay, pero sí, desde que agarramos esta casa, este lugar siempre les decía que me gustaría poner así, puros cactus, para que se mire bonito. Y pues ya, después de 3 años, se me cumplió. Vamos a traer más piedras para terminar. Bueno, amigas y amigos, mamás plantiles, papás plantiles, entonces así es como quedó este proyecto. Todavía me faltan algunos cactus que no he puesto en macetas de barro, que pondría allá en aquel lado y otro aquí. Entonces, así es como quedó este proyecto. Espero que les haya gustado, que se animen a arreglar sus jardines y que le den me gusta, dedito arriba, que compartan, que comenten y no se olviden de suscribirse a mi Rinconcito Feliz. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Fin.